Una juez de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a los 13 detenidos por el escándalo de corrupción en la DIAN. La juez de conocimiento consideró que los implicados en el millonario fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son un peligro para la sociedad y pueden obstruir el proceso y destruir nuevas pruebas de la investigación de la Fiscalía. Los hombres fueron enviados a la cárcel modelo de Bogotá y las mujeres al Buen Pastor. Dos de ellas, María Adelia Suárez y Diana María Ramos, recibieron el beneficio de la casa por cárcel.